Sigue la dinastía Ciudad de México, Notimex. Vicente Fernández solicitó a compositores como Armando Manzanero, Manolo Marroquín y Martín Urieta, entre otros, canciones inéditas para lanzar en breve a su nieto Alejandro a los escenarios y continuar con la dinastía Fernández. Martín Urieta informó que se dedicó a recabar canciones de algunos compositores para enviarle un bloque grande de letras, del cual Vicente Fernández elegirá las que mejor le queden a su nieto. Platiqué con Vicente, elegirá las canciones, y las que no sean para su nieto, las destinará para Alejandro Fernández o para él, explicó Urieta. Vicente Fernández ya está mucho mejor de salud, dijo el compositor. Parte de su retiro fue por problemas con una de sus rodillas. Si le colocaron una prótesis de titanio, hay esperanzas de que Vicente vuelva a grabar otro disco y regrese a los escenarios solo para lanzar al nieto. Urieta, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, explicó que solo esperarán a que las canciones que mandaron al Charro de Buen Titán surtan efecto. Esa es la ventaja de ser compositor de primera línea, que ya lo solicitan a uno para dar temas, mientras que otros tienen que proponer y ofrecer su inspiración, muchas veces sin éxito por la gran competencia que hay ahora entre tanto compositor nuevo, dijo. Por último, Martín Urieta indicó que ya está listo para saborear el éxito en Viña del Mar, donde el joven mexicano Hugo Ruelas, de Celaya, Guanajuato, concursará con su tema Tú no sabes amar, una canción que llegará al corazón y el alma de los chilenos.